¡Hola! Google Guerra de Hemos Nubes. Vuelto después de 4 meses. Hemos vuelto de la guerra. Iba a ser menos, pero al final la vuelta al cole nos ha atropellado un poquitín. Y aquí estamos, en octubre. ¿En octubre? Se dice pronto. ¡Spooky Season! ¡Spooky Season! Uh-huh. Y somos. ¿Os acordáis de qué va la partida y eso? Hay unas máscaras. ¿Hay unas máscaras? Y te las pones. Ajá. Sí. Te pones, a veces hacen cosas. Ajá. Sí. Claro. De eso sabe, Diego. Sí, sí, bueno, sabe. Es que no habéis hecho los deberes. Mira, pero yo me los sé todo así, de memoria, casi. Venga, va. Mario, dale. Haz un remember. Buah, así por hablar. Diego, cambiar el overlay. Somos un grupo de valientes y aguerridos investigadores que estamos aquí intentando vengar la muerte de, básicamente, de Jackson Elias, uh-huh, también conocido como Saren. Que si no fuera Saren, realmente nos daría igual. Habríamos dicho, no, nos vamos a casa, pero como era Saren, es como, hay que vengar a Saren. Por eso le pedí a Saren que sí, claro, pase a Jackson. Tiene que ser complicado para ella, porque tiene que ir a todas las campañas de toda la gente a hacer de Jackson Elias para que a la gente le importe la campaña. Pero bueno, la cuestión los es reyes que... Reyes Magos de Churu. Hemos viajado primero a Nueva York en busca de. Hemos estado en Nueva York en busca de información después de que Jackson Elias se muriera. Hemos descubierto que hay una movida de varios cultos distintos. Nos hemos ocupado del de allí con un éxito parcial. ¿Qué éxito parcial en esta serie? Después de eso, hemos dicho: ¿cuál es el peor sitio después de Nueva York en el que podríamos estar? Y nos fuimos a Londres, donde descubrimos otro culto con un tipo que se encargaba básicamente del reparto de un lado a otro de distintas reliquias de Nyarlathotep, que en sus distintas formas a lo largo de todo el mundo. Hemos descubierto que había un... Esto siguiendo la expedición. Sí, todo esto siguiendo a la expedición Carlyle, que han resultado ser un grupo, todo esto a día de hoy, ya de turbocultistas de la rehostia, que están montando su franquicia. Pero bueno, todos menos uno, además. Sí, sí. Entonces hemos ido por ahí de excursión, hemos pasado brevemente por Egipto, nos clavaron un puñal, nos fuimos de Egipto. Bueno, nos clavaron un puñal a nosotros. Tenemos nuevo overlay. Viva. Gracias, Chris, que eres la mejor. Viva, Chris. Ole. Y después nos fuimos a China. En China hemos descubierto dos cosas. La primera es que no solo los cultistas son gilipollas, porque también tenemos a un montón de paramilitares que son majos, pero... Bueno, no todos los cultistas. Cuando son... Todos los cultistas que están vivos son gilipollas. Todos los cultistas que sabemos que están vivos son gilipollas. Vale, vale, vale. Y después de eso, hemos descubierto allí que el plan de los cultistas de allí era hacerse una turbobomba atómica o solo una bomba atómica normal y corriente, porque para la época era turbo igualmente. Y es suficiente turbo, sí. Sí, y probablemente provocar con ella el polvo mortal en el aire y la destrucción total para invocar a Nyarlathotep. Funciona así. Aparentemente, en vez de sangre, puedes utilizar el poder nuclear. Ahora tengo dudas de los nazis. Y después de resolver eso sin ningún tipo de problemas, mi personaje está mentalmente de puta madre, los vuestros no tienen cicatrices de por vida emocionales, y el de Diego no está básicamente... Yo iba a decir que el de física es Diego, que está con una cicatriz y problemas de turbo lagartez. ¿Sí? Sí. Pues nos hemos ido para Australia. Felices y contentos, en dirección a Australia, la tierra del murciélago de los cojones, como lo llamo yo personalmente. Así es como se llama. Sí, y montículos de tierra roja y movidas varias que recuerdo con mucho detalle. ¿Verdad? He clavado todo, ¿verdad? Has clavado gran parte. Está bien. ¿Alguien se acuerda de más cosas relevantes? Has clavado gran parte, título de mi sextape. Ya puedes decir. Yo casi me muero de radioactividad por parar en la guerra nuclear. Uh-huh. Intentando, bueno, lanzando a la lava el cacharrito que activaba la bomba. Voy a coger esto que está metido en un cofre de plomo y me lo voy a pasar por las tetas y voy a... Además, de hecho, creo que te lo pasaste por las tetas, ¿no? Creo que no, se lo guardó eso. Esto para nada va a dar lugar a un cáncer dentro de 30 años. El absoluto. O de 20.
Está viva ahora. Bien. Se encontró muy mal, eso es lo pero importante. Está viva. Exactamente. Eso es lo importante. A David de la lucha sigue. Exactamente. Yo ahora mismo me estoy acordando de el viaje terribilísimo que tuvimos para salir de incógnito de China a través de las montañas. De toda la parte en la que se llevaron. Espera, los japoneses se llevaron los planos del cacharro turbo maldito. Sí. Sí. Es verdad. Uy, ups. Pedisteis ayuda a los japoneses. Los japoneses fueron Error. Y, entre otras cosas, se llevaron los planos. Además, también bombardearon la isla, si mal no recuerdo. Cierto, sí. Para sí. asegurarse de que el mal moría definitivamente. También teníamos un hechizo de protección tocho que uh-huh. requería un montón de cosas y que no llegamos a hacer porque al final ¿Y tenéis... no... El hechizo que estaba buscando Jack Brady, una traducción, por fin un erudito chino se lo ha traducido, es el hechizo del ojo sí. de la luz y la oscuridad. Receta ojo, luz y tinieblas. Tengo puesto ojo. Sí, el ojo de luz y las tinieblas, ok. Que ese hechizo lo que hace es preservar una zona y evitar que se puedan hacer en esa zona rituales malignos durante X tiempo, en tanto hayáis puesto una piedra ahí mágica y tal. Eso requiere un hechizo de sangre, no letal, pero requiere un hechizo de sangre de alguien que no sepa nada, si mal no recuerdo. Tiene que ser puro. Y de alguien inocente, que no haya persona visto lo oscuro. Cero mitos de Cthulhu. Y aparte de eso, bueno, habíais estado con Jack Brady y Jack Brady os había contado toda la movida. Tú no contabas, habíamos decidido que tú no contabas. Sí, es como por mucho que el stat diga que no, tú has ¿Cómo visto ¿Cómo tienes cosas. Cero, tío? ¿Cómo has conseguido tener 16? Cero? No leyendo. No leyendo nada. Esto parece una conversación mía de universidad. Es como, ¿y cómo no sabes nada de esta asignatura? ¿Se has venido todos los días a clase? Ni idea de nada. Estás de puta madre. Aunque en verdad yo ahora también. El otro día me decía que empezaba a ser raro que tuviese tanto, que igual... No se oye a Diego, dice Toñi. Que igual debería ser momento de que Frank perdiese cordura, de alguna manera. Sí. Dice Toñi que no se te oye. Lo único, la gente que nos está escuchando, ¿escucháis la música? Bueno, voy a aprovechar para pediros que... reviséis los artefactos malignos que tenéis, los libros malignos que tenéis y cuánto tiempo tenéis que seguir leyendo los libros que no hayáis leído. Yo ahí te informo de que estoy con el Necronomicon y me quedan solo 65 semanas para terminarlo. ¿Me se oye ahora? A ver si me dicen que sí. Yo estoy con magia verdadera y me quedan 23 semanas enteras, macho. Ok. ¿Algo más? Yo creo que ahora mismo no estaba leyendo nada. Muy mal. Sí, estamos nosotros dos, que nos leemos todo lo que encontramos. Es que no estoy segura. Igual sí que me he empezado a leer algo y no me lo apunté. ¿No puedo abrir la ficha? Hablando de cosas que no hemos hablado. ¿Has clicado en tu icono? Yo he clicado en tu icono y puedes entrar a la ficha. Me sale la cara, pero no me sale el... Voy a comprobar que lo tienes bien asignado. Ahora tengo nuevo. La fuente es nueva también. Qué bonito. Sí, es que ha petado. Es que, a ver, antes la fuente era muy horrible y. No. Esta es la que yo elegí. Weird. No sé qué pasa. En fin. ¿Podéis entrar en vuestras fichas? Ahora. Yo sí. Sin problema. ¿Sí? ¿Sin problema? Vale. Es que eso no debería haber problema. Es que claro, hemos estado tanto detrás de la no sé por qué, otra ventana detrás, no sé por qué. Hemos estado tanto tiempo sin jugar que han actualizado Foundry y hemos estado un tiempo sin poder utilizar. Bueno, yo estaba pendiente de eso, vosotros no, de que no se podía utilizar el Cthulhu porque todavía no lo habían actualizado para que fuese compatible con la nueva versión y no sé qué. Y revisando cosas, aparte de eso, estamos en éxito crítico. De vez en cuando hay ezos. ¿Verdad? Ya. Sí. Esto es lo que podemos deciros. Vale, pues Diego, espero que tengas preparado la intro. Le voy a dar a ver qué sale. A ver qué pasa. Igual sale Saren bailando. Sale no tengo sorpresa. Igual. No ha habido cambio de opening, ¿no? A última hora. No.
Bueno, está en japonés. Vamos a ver qué sale. Y es el opening de Harafuda Thunder. Ojalá, mira, ojalá. Tremendo opening. Es un vídeo de un karaoke de OBK. Igual puede ser. Y aquí estamos. ¿Queda algo más por recordar o por tener en cuenta? Yo creo que no hemos hablado suficiente del faraón que está turbo maldiciendo. Hemos hablado lo suficiente. No sé qué hablas. Estoy bien. Hay un faraón maldiciendo a turbo psicológicamente a Frank. Frank, ¿cuánta cordura tenías tú? Perdón, James. Joder. Sois iguales, sois dos tíos blancos heteros. Es que sois la misma cosa. Rocío es yo con los recios. Esto es así. ¿Qué has dicho a Frank le falta perder un poco de cordura? Venga, vamos allá, faraón negro. Bueno, Frank, o sea, James, ¿no estás de cordura? Claro, no, estoy guapo, estoy bien. He salido con más de la que entré en China, que es sorprendente. ¿Cuánta tienes? Estoy en 60. Madre mía. Pero vamos a bueno, oye, espérate, que yo tengo 71. ¿Qué ha pasado ahí? Que hemos salido de... Que cuando hicimos las tiradas para irnos de China... Uh-huh. Fue como... Nos estamos yendo a la de puta China. Humanity Restore. Y a partir de ahí, para adelante. Uh-huh. 95. Pero lo tuyo es que eres no neuronormativo. Ni al máximo. Tú eres neuronormativo. Cállate. Totalmente. El resto que sois, me da igual que seas neurodivergente, tienes que ir a la puta guerra. Sí, sí, sí. Pero aunque eres bien neurodivergent. Sí somos. Sí somos. Muy bien, pues Australia. Os habéis montado en un barco que os va a llevar a Australia. ¿No me dijisteis a qué ciudad ibais? O no sé si no lo dijimos, pero... Hay más de una... ¿Cómo que vais a...? Sí, hay más de una ciudad, sí, créelo. A Perth. Pero no, creo que ibais a Sydney. Sí, es Sydney. Porque seguro. Era el lugar donde sabíais que podía haber gente que os ayudase con lo de la reptilización de Frank. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ahora sí, lo he dicho sí, bien. Sí, sí, sí. No me suena, no me consta esa parte. Vale, pues sí. El viaje va a tardar 3 semanas desde China hasta Sydney, haciendo escala en varias ciudades del Pacífico Índico. Es Pacífico, ¿verdad? ¿Es el Pacífico? ¿Es el Pacífico? Sí, es el Índico. Es el Índico. Para Australia es el Pacífico. No, pero el Índico no es el que es el que está la movida asiática. Estoy mirando un mapa del mundo. Estoy googleando. La movida asiática. Sí, claro. Ahora, eso ahora es me haces dudar. Estamos saliendo de China. No, pasamos por el Pacífico. Pasamos por el Pacífico y luego cruzamos el Índico. O sea, es ambos, ¿vale? O sea, vale, es ambos. Para llegar a Sydney. ¿Dónde está Sydney exactamente? Sydney está abajo. De hecho, sí, mira, te digo, hay que pasar por el Pacífico para llegar al y por el Índico. Tenéis un poco, aquí supongo. Un precioso mapa y Sydney está, pues, en esto es Australia, pues, como aquí. No sé dónde es aquí. Está pero... señalando en el mapita la zona que es la zona roja de abajo. Ah, vale, ok, a ver, Sydney. Ah, sí, lo veo, sí. Básicamente veo. Es el Pacífico todo el rato, pero... Entonces, sí, es el Pacífico, si es por ese lado es el Pacífico. Sí, es el Pacífico. Ok. Que el Índico está como por el otro lado de la península... El Índico está cerca de la India, que tiene sentido. Claro. Viendo un mapita, sí. Qué listos sois todos, ¿eh? Yo si os confieso, a mí me parecía raro el Índico no existe.
Para mí el Índico no existe. O sea, ahí está el Pacífico, el Atlántico y ya. El resto, who knows. Da igual. Ok, pues eso. El viaje os va a llevar... sí. Os va a llevar unas 3 semanas de viaje. Okay. Así que para ir recalentando y ir recordando a nuestros personajes, etc. Voy a deciros que interpretemos un poco el viaje, si queréis hablar entre vosotros, más que nada para ir cogiendo un poquito la inercia otra vez. Vale. ¿Vale? Yo como así estoy de salud, estoy todavía pocha. Estás pocha, pero conforme pasa el tiempo te vas mejorando. El aire fresco y no contaminado te va viniendo bien. Voy saliendo como una abuela a pasear por el este. Entonces llevaré del bracito en plan, ay, venga, sí, camina un poco más, que te va a sentar bien, tal, así, sosteniéndote el estoy brazo. Estoy perfectamente. Es malísima enferma. Dice que está, pero por supuesto. Estupendamente todo el rato. Si vamos a parar 4 veces en este paseo es porque me gusta sentarme y este es un lugar muy bonito y ya está. Este gato pesado pasivo agresivo. Yo feliz de ver que te va mejorando la salud, por supuesto. Ni te voy a poner pegas. Dale. Vale, yo voy a decir que James, yo me pasaría todo el día con... James ahora fuma bastante más que antes. Tabaco, pero bastante más. Ha salido de China con los nervios mal. Mal en plan, le veis siempre con las manos temblorosas. Come menos. Se pasa el día fumando, leyendo el Necronomicon, lo cual no es el mejor hobby que podríais decir que tiene en general. Tiene más energía de estar divorciado, pero está mucho más mansito. Le decís algo y es como que no te replica con la sassiness habitual de mierda de un señor divorciado. Entonces, lo cual es más señal de preocupación que de está bien. Este es el James. No, es James, está muy manso, está muy tranquilo, pero está fumando todo el día y está todo el día leyendo y está hablando muy poco y está todo el tiempo que puede en su cuarto y sale lo justo a que le dé el sol. Lo justo. Quiero decir, de vez en cuando le digo que se venga conmigo a dar un paseo. Sí, y obviamente no puedes fumar delante de mí, porque claro, me pongo muy mal. Y tiene que darte el paseíto y no puedes estar fumando. Así que quítate esa mierda y damos un paseo. No, pero después volver. No, si eso es para calmar los nervios. Hemos vivido muchas cosas estas semanas y... Pero para eso también está el mar y las gaviotas y esas cosas. Bueno, las gaviotas aquí no. No me fío. La última vez que estuvimos en el océano tuvimos que deshacernos de un artefacto lanzándolo al mar para poder sobrevivir. Todavía no nos han pasado cosas malas en el océano. Piensa en eso. Eso no te iba a decir. Es suficientemente malo estar viajando en una chatarra como esta. Esto es siempre mejor en la tierra que en. Os he hablado de que existen otros seres como Nyarlathotep, pero submarinos, porque por eso, no estoy tranquilo, he leído cosas, hay horrores en las profundidades. James, ¿por qué seguís leyendo esos libros? Hasta ahora, literalmente el único lugar en el que no hemos tenido ningún accidente casi mortal es en el agua. Yo, estos días están siendo casi descansados. No lo gafes. Pero eso tampoco es indicativo de mucho. Las veces anteriores tampoco habíamos tenido que desactivar una ultrabomba ni ver seres extraños. Siempre hay una primera vez. Me asomo por encima de la barandilla del barco. Yo ahora mismo solo veo aguas hasta donde alcanza la vista. No se mueve nada ahí debajo. No parece haber nada a punto de devorarnos, ni matarnos, ni nada a punto de invocar demonios terribles. Allí hay un tiburón comiéndose un banco de peces. ¿Por qué no podéis disfrutar 5 minutos de esto? Oye, está alimentándose, eso está bien. ¿Tú piensas? le hago así. James, por favor,
Ada sigue muy delicada de salud, si no te importa. Soy médico, el tabaco no hace daño. Eso es cierto. Lo de que tosa más cuando estás alrededor mío es una cosa. De hecho, el tabaco abre los bronquios. Esto es algo que está probado. Sí, respiras más fuerte. Entonces, claro, más enérgicamente. En el mar no hay cultistas. Entonces no pueden salir cosas horrorosas del mar. ¿Pero estamos seguros de eso? Bueno, y abajo no pueden hacer cánticos. Está el agua. Pero puedes hacerlos en tierra y que salga en el mar, digo yo. Bueno, pero está, ¿ves tierra a tu alrededor? Supongo que debajo de todo este agua habrá tierra. ¿Sabes lo que no hay? Oxígeno. Le susurro a Ada, es la última vez que te dejo traértelos de paseo. Ya lo sé, pero es que tenemos que sacarles de casa. Ya. Ya, pero Dios mío, es que ¿cómo son tan agoreros? De verdad, la verdad. Bueno, un día sí, un día no. De verdad. Vamos a tener suficiente una vez lleguemos. Hacedme el favor de no darme al menos las... No me acuerdo cuántas semanas ha dicho la máster que eran de viaje. Tres. Pues tres semanas de viaje que nos quedan. Si yo no digo nada, si es solo James que ha dicho que también hay seres monstruosos marinos. James está leyendo mucho ese libro. Pues me quedan todavía muchas semanas por delante para poder decir que lo he acabado bien. Estoy tomándolo con calma para que no me juegue malas pasadas a la cabeza. No quiero una recaída. Te miro. En China he sobrevivido. En China no he hecho absolutamente nada terrible dentro de lo que es. He sobrevivido a la tentación. Voy a mirar ligeramente hacia otro lado en plan... Porque no le he contado a nadie la movida de lo que pasó aquel día realmente en China. O sea, eso nadie está ahí. Nadie sospecha en absoluto de ti. Yo estoy mirando en plan... Si tengo flashback de guerra un segundo... Nada de nada. La verdad es que... Soy el perro este del meme que tiene flashback de guerra. Pero es así. Estoy segura de que estás tomando todas las precauciones posibles. A estas alturas ya... Sabes tan bien como cualquiera a lo que nos enfrentamos, pero sigue inquietándome un poco. Me da la sensación de que estás como un poco atrapado en todo este bucle de monstruos y es como que no piensas en otra cosa. ¿Te da la sensación? Quiero decir, no le tenemos que arrastrar. No tengo otra cosa. Si en este punto no tengo... No tengo esposa. Mi hija no me quiere. De este grupo tengo una combinación de afecto, piedad y respeto profesional en cantidades variables a lo largo del tiempo. Todo lo que me queda es esta investigación y ocuparme de que todo esto llegue a buen puerto. ¿Vale? Es lo más importante. Sí, sí, y lo entiendo, ¿no? Y obviamente todas estamos muy, muy absortas en esto, pero... ¿Sabes qué es también importante, James? Le hace así en la cabeza. Que te mantengas vivo. Te mantengas atento. Estás completamente absorto. Estás... No eres la persona que eras... Quiero decir, casi no me has insultado, me falta un poco de banter, me he metido contigo todo el rato, llevo todo el día metiéndome contigo y no me has dicho absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Es que... Estás lento, necesitas descansar. Pero no... ¿Sabéis lo complicado? Hay un bingo por las noches. ¿Hay un bingo? Sí, hay un bingo por las noches. Imagino que estamos en un crucero o algo así. Imagino que habrá actividades. Es un avión de pasajeros. Supongo que sí, que habrá bingos. Y habrá alguna actividad, pero no será en plan, hey, vamos a divertir a nuestros pasajeros. Yo las noches las paso ahí. Li Fang, una anciana adorable, me invitó a sus partidas de mahjong con el resto de señoras.
Todavía no he ganado una sola vez, pero al menos allí puedo fumar durante todo el rato. Fuman ellas más que yo, así que... Bueno. Bueno, eso... ¿Queréis venir esta noche? Estoy seguro de que son vuestro tipo de señoras. Son señoras con puros y juegan al mahjong. Miro a Ada, miro a James. ¿Nuestro tipo de señoras? Sí, ya sabéis. Lo siento, a mí las matemáticas no se me dan bien. El mahjong va con matemáticas, nunca he jugado al mahjong. No va con matemáticas. Estoy bastante seguro hasta donde sé funciona con magia negra. Por cómo juegan esas señoras. Tendremos que ir a un momento. Espero que la magia negra, lo de la magia negra sea una broma, pero tendremos que pasarnos. No lo sé, pero estoy tomando momentos de respiro, ¿vale? Estoy intentando... No lo sé. A ver, es solo que... No te tomes esto mal, pero tienes... Me preocupa... Se te ve demacrado. Tiene mala cara. Es que sí. Mírale. Es que ¿cuánto has adelgazado? Luego dice que estoy todo el rato metiéndome con él, pero sí. Tienes mal aspecto. Me he divorciado. He perdido el... una cantidad razonable de mi fortuna familiar en un divorcio. Y no solo eso, sino que además de todo eso... He visto morir a decenas de personas hace unos días. Una cosa y otra. Llevo viendo muertos. No estoy obsesionado con esto. Es nuestra herramienta para seguir adelante. Y, sinceramente, no tengo las dotes de persuasivas que tiene Ada. O la maña de Shirley. O las dos pistolas que tiene Frank. Mi aportación en todo esto está consistiendo en que se supone que era la persona que me ocupaba de que Frank no se convierta en una lagartija y no tengo herramientas para eso. Soy la persona que se supone que tengo que manteneros con vida y en vez de eso estoy perdiendo la cordura constantemente y convirtiéndome en un problema en vez de la solución. Precisamente necesitas hacer algo. Sims. Necesitas descansar. Al menos hasta que lleguemos a tierra. Y nos ataque todo lo que nos tenga que atacar. Nos tenemos que hacer cargo de 800.000 cosas. Necesitamos tu cabeza. A veces tienes buenas ideas. James. De acuerdo, vale. Voy a intentar descansar. Voy a intentar tomármelo con más calma. ¿Vale? Y... estar más descansado para cuando lleguemos. ¿Quieres que te guarde el libro estos días? No. Ya sabes lo que significa descansar. Entonces. Voy a descansar. Posible que no tanto como quisierais vosotros, pero voy a conceder un poco en este asunto y voy a descansar más horas de las que estoy descansando. Eso es suficiente. Habla con nosotros. Podemos... Yo también estoy leyendo entre unos paseos y otros cuando no puedo levantarme de la cama. Podemos intercambiar notas. Es mejor cuando hablamos. De acuerdo. Pone así la manita. Va a descansar como una hora más todos los días, por lo cual va a dormir 5 horas diarias. Está bien, una hora más está bien. 5 horas está bien. De 4 a 5 es un cambio gordo. Se le van un poquito las ojeras, está una pizca de mejor humor para la última semana de viaje, una cosa así. Vale, tengo preguntas para vosotros jugadores, que diría Sony. ¿Qué sabéis de Australia? ¿Qué tenéis en vuestras notas? Porque la última vez que recibisteis información de Australia creo que fue en América. Sí, sí que fue. O sea, ¿tenemos algún dato extra? El contacto... que nos podía ayudar a curar a esta, me lo dio la golondrina. Lynn.
Sí, tenemos el contacto de Link. Estaba intentando encontrarlo, pero no lo estaba encontrando entre mis estas. No te di nada en concreto, te di una dirección en Sydney. Vale, bueno, estaba buscando eso, lo que tuviera de ahí. Uh-huh. Era una dirección. Eso refiero, y tenemos lo que hablamos con Me refiero a que tenéis. Eso es, tenéis lo que hablasteis con Coles, con el profesor Coles. Sí, que además, si no estoy yo muy equivocado, después de estas semanas, ¿debería estar por allí en teoría? No, todavía no. Dijo que iba a volver en 7 meses y es vais verdad. A llegar a mediados de mayo y él llegará en julio, aprox. Vale. Sí, es que me sonaba que volvía, pero no recordaba la fecha exacta ahora mismo. Australia. Que tengo puesto Australia. Jackson quería ir allí. El dios murciélago. Sí, o sea, básicamente tenemos. Es el sitio del que menos información tenemos en general de cosas. Tenéis poca información, pero lo que estoy preguntando es si tenéis contactos. Aparte del profesor Coles. Para hablar con el profesor Coles, que ahora mismo está en Massachusetts, tendríais que mandarle un cable. Uh-huh. Tengo puesto Randolph Shipping Company, Darwin. Uh-huh. Sí, pues eso sería básicamente lo otro. Sí. Que eso no sé si nos lo dio Jax. ¿Lo sacamos de Jackson o...? No, eso lo habéis encontrado en... eso en Londres podemos encontrar, manifiestos, ¿no? de... Igual si lo tenía... Gavigan, ¿no? Era Gavigan, sí, eran manifiestos de envío y es una de las empresas que transporta cosas entre Hofang, sí. Inglaterra, etcétera. Vale. Pues tenemos eso y vamos a tener que improvisar a partir de ahí porque creo que no tenemos realmente ninguna cosa de contacto. Os voy a recordar cosas. No, porque no vais a estar. Conseguimos algo. Se hablaba de Australia. En el. Joder, la parte subterránea de. ¿Cómo? ¿Dónde la bomba? ¿Algo de ¿No había algo? ¿Había algo de Australia de la bomba? Igual me estoy equivocando de sitio, ¿eh? Igual yo ahora mismo solo me acuerdo de pistas de Australia en la parte subterránea de la cosa de Gavigan, de la casa de cultura egipcia esta, y en hablando con el señor este de los amuletos antidemonios y con Lynn. No me acuerdo de ningún otro origen de pistas de Egipto ahora mismo. De Egipto, no. De Australia, que me equivoco de palabra. Vale, os voy a recordar. ¿Qué decías? ¿Que había un señor de qué? Creo que el que había dado una charla en Londres, puede ser, era de Australia y le habían. No, ese es el de la charla de Estados Unidos. Vale, os lo voy a recordar. ¿Vale? El mismo día que Jackson fue asesinado. Había una charla en la universidad uh-huh. que impartía el profesor Coles. Sí. ¿Vale? Le llamasteis posteriormente, porque con la misma se había vuelto a Arkham. Y allí. No sé si le visteis en persona o le llamasteis, no me acuerdo. Pero la cosa es que hablasteis con él y os dio diversa información, ¿vale? Os dio información acerca del culto del murciélago. Que es antiguo y que se cree que es algo que existe desde el tiempo de los aborígenes. Dice que el padre de los murciélagos es la deidad a la que adoran, que es le hacen sacrificios humanos. Se dice que sobrevuela el desierto y secuestra gente, secuestra niños. Dice que se hacen sacrificios pasando por un pasillo de adoradores que golpean a las víctimas con unas porras que tienen unos dientes de murciélago y estos dientes están cubiertos de veneno, entonces la gente sufre un montón de heridas que hace que se mueran. Además, el veneno está sacado de guano de murciélago fermentado. Las víctimas suelen volverse locas antes de morir. Más cosas. El ciclo de canciones de los aborígenes habla de seres enormes que se reúnen en alguna parte de Australia Occidental, que eran dioses y que excavaron grandes cuevas
pero que hubo como unos vientos vivientes que arrasaron a los dioses y destruyeron su campamento, y cuando esto ocurrió se abrió la veda para que entrase el padre de los murciélagos y invadiese el mundo. Después hay una serie de diapositivas sobreexpuestas que no pudisteis ver, pero que os describió, y que muestran a varios hombres sudorosos que están junto a enormes bloques de piedra que está bastante erosionada, pero son sillares de piedra, ¿vale? Están esculpidas. Estos sillares tienen algún tipo de grabados que apenas se distinguen bien. Hay arena por todas partes, y Coles dice que quien lo descubrió fue un tal Arthur McGuire de Port Hedland. Port Hedland es una ciudad en Australia. Uh-huh. Y escribió un diario en el que registró varios ataques contra su expedición por parte de aborígenes. Y registró muertes de víctimas debido a cientos de pequeñas punzadas que recuerdan al culto del murciélago. También dice que, según los relatos de los aborígenes, el padre de los murciélagos estaba batallando contra la serpiente arcoíris, que es la edificación del agua y el patrón de la vida. Es como una de las deidades o de los espíritus más importantes en la religión aborigen, y que la serpiente de arcoíris consiguió engañar y atrapar al murciélago de las arenas y a su clan en las profundidades de un lugar marino del que en el que solamente podía quejarse, pero no podía volver para importunar a la gente. Y además os contó más cosas. Os dijo que las placas fotográficas que había hecho este Arthur McGuire llegaron a él a través de Robert Mackenzie, que es un ingeniero minero y ejecutor de las propiedades de McGuire. Perdona, ¿es este nombre? Perdón. Os dice McGuire con W-H-I-R-R. McGuire. Ah, yo lo escribo como McGuire y se va a quedar así ya. McRarito. Coles dice que también recibió el diario de McGuire, pero que el diario se lo dejó en Sydney. Okay. Además, allí se encuentra bajo el poder de un amigo suyo que se llama Dodge. Vale. Y eso es lo que os digo. Ok. Ese diario parece un buen sitio por donde empezar, la verdad. Sí, porque además no podemos, estando en Australia, no podemos contactar con rapidez con Cole para que le diga a su amigo: oye, venimos a por el diario. Así que vamos a tener que comentarle directamente la situación y esperar a que tenga bien dejarnos leerlo o llevárnoslo. Siempre podéis mandar un telegrama, ¿eh? Sí, claro, pero es un telegrama y a lo mejor eso lleva un día de llevar, mandarlo hasta allí, ¿qué tal? Que no podemos hacerlo en el mismo día y esperar respuesta a los 5 minutos, no es un WhatsApp. Claro, digo. No es un WhatsApp. A no ser que hables con el faraón negro, que al parecer tiene llamadas internacionales. Eso es. Pero es que le pregunto y me cobra el roaming aquí. Claro, que te cobra el roaming. Es con Australia. Vale. Continuáis con vuestro viaje, leyendo vuestros libros prohibidos y planeando un poco qué es lo que vais a hacer. Mientras tanto, Frank, tú comienzas a notar, por un lado, que las escamas están avanzando, y parece ser que están avanzando con más prisa que antes. Es como que quizá haya un progreso... más rápido. Exponencial, ¿cómo se...? No, lo que ha dicho, exponencial, eso es. Es un crecimiento exponencial. Ahora mismo tienes escamas en gran parte de la pantorrilla. No llegan todavía ni a la rodilla ni al tobillo, pero hay bastantes más escamas de las que había antes. Y lo más inquietante de todo es que cuando duermes tienes la sensación de tener sueños extraños.
que no logras recordar del todo cuando despiertas, pero sabes que están ahí. El único que puedes recordar es uno en el que te encuentras en el mismo barco. Y haces tu rutina. Pero llega un momento cuando vas a cambiarte de ropa y te vas a poner el pijama para irte a dormir, que te quitas la ropa y después te da la sensación de que no te has desnudado del todo. Entonces te agarras de la piel, tiras de la piel y esta se agrieta sin dolor. Y tiras de ella y te despojas por completo del pellejo. Y abajo ves que hay una serie de escamas que te cubren, un pecho plano, una cintura mucho más estrecha que la que tienes tú. Y cuando pasas la mano por la parte de atrás, hay una protuberancia que antes no estaba. Descubres que tienes una cola gruesa y fría. Y eso es todo lo que recuerdas del último sueño que has tenido. Despiertas envuelto en sudor, te pica la pierna. ¿Teníamos camarotes separados o estamos más o menos...? No, creo que estáis compartiendo camarote probablemente James y tú y las chicas. Están compartiendo el suyo. Qué calor, ¿no? Fran, ¿qué pasa? Es muy tarde. Hasta yo estoy durmiendo. Nada, he tenido un mal sueño. Descansa, que no estás... Ya hablaremos. Voy a estirarme un poco. No, espera, Fran. La última vez que yo tuve un mal sueño no acabó bien. ¿Qué pasa? ¿Qué mal sueño? ¿Qué te pasa? No quiero agobiarte ahora con estas historias. Bastante tienes tú. Estoy agobiado todo el día. Insisto. Secreto. Últimamente no estoy durmiendo muy bien. Tengo sueños extraños que no logro recordar y... Sin embargo, el de hoy ha sido... Cristino. ¿Positivo o negativo? Tan positivo como que parece que la enfermedad o la maldición va más rápido. Voy a incorporar, voy a ir a mirar. A ver, sí, lleva avanzando más deprisa una semana y media. Por lo notable, Frank, sé que hemos hablado de que no quieres, pero... Media pierna... No, es más no, que una pierna, no, es más que cortar no, la pierna entera. No. Eso no nos asegura tampoco nada. Tampoco nos asegura nada en Sydney de que vaya a haber una solución. Veo una puerta más abierta a buscar al contacto que cortarme una pierna ahora. Bueno, todavía va más rápido, pero la tenemos bajo control. Voy a ser sincero, Frank, en este punto. Bajo control es un término que no usaría para referirnos a nada de todo esto desde hace mucho tiempo. Bueno. Pero lo que podemos hacer es intentar mantener las curas. Vamos a intentar... Siento mucho, pero mañana te va a tocar otra vez intentar ver si podemos arrancar las escamas, seguir intentando frenar el progreso todo lo que podamos. En el sueño me ha arrancado la piel y no me ha dolido. Ya. Quitarme las escamas sí que me duele. Cualquier cosa que parezca ralentizar un poco el proceso, aunque sea, es positivo. No voy a dejar que el proceso se complete. Ojalá no sea así, Frank. Ojalá no sea así. Después de todo, él es el más normal de este grupo. Sería terrible que de entre todas las personas al final seas tú la primera en unirse al club de Roscoe. ¿Eh?
Hay es un club de personas muy especiales. Me estoy volviendo a la cama ya. Hay un club de personas muy especiales dirigido por el imbécil de Roscoe. Intenta dormir. Yo una de cada tres pesadillas que tengo sale su cara. Lo intentaré. No voy a dormir bien, más. Pues esta noche. Nunca más. ¿Quién será esta Roscoe? Noche no voy a dormir más. ¿Quién coño es Roscoe? Es que esta gente está tan traumatizada. ¿Alguien más quiere hacer algo más antes de llegar a Australia? ¿Durante el viaje en barco? Exorcizarme de todos mis problemas y llegar con una salud mental perfecta y que el farol oscuro le hace. Es que has tomado decisiones, no. Ya terapia. Haber estudiado. Te suele decir que haber estudiado. Por cierto, he estado pensando este rato y creo que sí que me estaba leyendo un libro, pero no me acuerdo cuál es. A ver si consigo encontrar notas en las que lo ponga, porque tengo que haber apuntado. Creo que te ha pasado más de una vez esto. Es posible. Sí, esto ha pasado. Sorry. Vale. Es que me cuesta mucho llevar el track. En esta partida, que es tan importante llevar el track y anotarte cosas, ¿eh? Vale, pues. No, sí, la cosa es que tengo notas, pero ahora mismo no sé dónde mierdas las he dejado. Pero bueno, aparecerán. Pues después de varias escalas, llegáis a Sydney, que es la ciudad en la que para la que habéis pagado el pasaje y en la que vais a iniciar vuestras pesquisas. Uh-huh. Sydney es una ciudad bastante portuaria. Cuando llegáis hay numerosos barcos y vapores de acá para allá, tanto grandes como pequeños. Cargueros que traen sus mercancías y diferentes barcos de pasajeros. En el barco en el que habéis venido habéis tenido oportunidad de informaros un poco acerca de Australia, porque supongo que no sabríais una mierda acerca del país. Sabéis que se están construyendo y se han construido varias líneas de ferrocarril entre las ciudades importantes, que los núcleos de población se centran mayormente en las zonas costeras, que hay un montón de desiertos en los que hay piedras únicas tan grandes como montañas. Es un lugar bastante particular. Sabéis que pese a que estamos en mayo, cuando lleguéis va a hacer un frío considerable, dado que al ser el hemisferio sur las estaciones están cambiadas. Y esto se corrobora cuando llegáis al puerto y salís un poco para ver cómo maniobra el barco y demás. Tenéis que poneros los abrigos que no habéis abandonado en ningún momento durante el viaje. A lo lejos hay un puente que están construyendo. Va a ser un puente bastante grande y podéis observar dos extremos, uno a cada lado en cada extremo que va a unir. Todavía no está unido en el centro. Hay bastantes obreros y bastantes grúas en las inmediaciones. Y también hay un denso vapor, un humo omnipresente en la zona del puerto por toda la cantidad transbordadores, ferries, etcétera, que hay en todo momento. Después de un buen rato y de que el personal del barco os haya dado las instrucciones para descender, recogéis vuestro equipaje y bajáis. Tenéis que pasar por las aduanas. No hay ninguna ocurrencia llamativa. Y finalmente pues os encontráis en lo que es Sydney. Sydney es una ciudad bastante similar a Inglaterra, al menos las partes en las que habéis visto y las partes que estáis viendo. Esto al fin y al cabo no deja de ser una colonia inglesa que se ha independizado en algún momento y por tanto pues el paisaje y la moda es ciertamente similar. Hay numerosas banderas, tanto
australianas como inglesas por todas partes. Y en general es una zona que, eso, os recuerda un poco a Londres, solo que sin el, la lluvia omnipresente, la niebla, la contaminación es, aunque presente sobre todo en la parte del puerto, es bastante inferior a la que podéis encontrar en Londres. Voy a enseñar las fotos que he sacado de Sydney. Y podéis ver ahí un poquito el estilo de las calles y el estilo de los edificios. Una vez ya dejáis lo que es el puerto en sí, que como ya he dicho hay una parte que está en obras y que se planea que sea una gran infraestructura muy importante para el comercio y la economía de la ciudad. Tendréis que poneros a buscar algún lugar donde quedaros. En las inmediaciones del puerto mismamente hay diversos hoteles y casas de inquilinos. ¿Qué tipo de hoteles estáis buscando? Tengo una propuesta esta vez. Esta propuesta no os va a gustar. ¿Y si esta vez buscamos una casa de inquilinos extremadamente modesta? Hemos viajado a hoteles y jamás nos hemos sentido seguros en un hotel. En un lugar donde haya una persona que controla quién entra y quién sale, como sea la persona dueña del lugar y que da las cenas y que a veces se ocupa un poco del sitio. Es un lugar extremadamente íntimo como para que sea más fácil controlar quién entra y quién sale. ¿Crees que estaríamos más seguros? No lo sé. Suele importarme más ser una cara anónima más entre multitudes que entran y salen que tener a alguien pendiente de mis pertenencias, pero depende básicamente de con quién nos metamos en líos antes, si con las autoridades o con lo que sea que nos esté esperando aquí de la secta. También tenemos la posibilidad de una cosa que en este punto ya de nuestra, que mira alrededor un poco, larga carrera profesional. Si estamos en una primera planta de un edificio, es más fácil saltar por la ventana. Eso es cierto. Si tenemos que escapar y saltar o escapar o huir o entrar a hurtadillas en mitad de la noche a coger nuestras cosas para salir corriendo. Es más fácil que tener las cosas en un hotel y que de repente miembros de la policía vayan al hotel y se queden con todas tus pertenencias que están en la caja fuerte. Todavía estoy ligeramente frustrado con eso. Pero eso va a ocurrir estemos donde estemos. Si en una policía... habitación de este tipo podemos ocultar cosas en armarios, en tablones sueltos, en... No, me estoy quejando de la propuesta. Pero dejadme revisar antes que tengamos salidas y que tengamos posibilidades de... estar protegido. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que hasta ahora los hoteles no nos han dado demasiadas alegrías, así que vamos a probar. Si nos hace falta, siempre podemos cambiar de lugar. Este de aquí pone secta. Podríamos entrar en este, por ejemplo. Parece un buen sitio, fiable. El primero que vengamos, que veamos así con pinta de CD. Además, tenemos que tener muy presente que nos están buscando. Mm-hmm. En este punto somos... activamente buscándonos. Sí, no somos una molestia solo, creo yo. En este punto, si se han enterado de que todo lo que ha pasado, hemos arruinado la vía de comercio de ídolos, hemos arruinado los planes de China. Así esto que es peligroso. Mantenernos ocultos, cambiar nuestra apariencia, no tener siempre las mismas rutinas. Tal vez cambiar de un sitio a otro de vez en cuando. Ese tipo de cosas probablemente nos vengan bien.
Sí. Voy a comprar cigarros de otra marca. Vale, entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a buscar una casa de huéspedes, como ha dicho James, ¿no? Sí. Y de hecho, yo creo que tener también pilladas alguna otra más por, para cambiar rápido. Sí. Lo que os voy a pedir es que alguien, el que tenga menos, haga una tirada de suerte, por favor. Si no pasa tirada menos. De suerte. Si no pasa tirada mismo, de suerte. Yo ahora mismo tengo 39 de suerte. ¿Alguien tiene menos? ¿Cuánto tienes? 14. Joder, macho. 14. Pues te toca. Yo tengo si te toca fallar la ti. Si no la pasas, tendréis que repartiros entre dos casas diferentes porque no hay suficiente. Tengo que sacar menos. En esta era sacar menos. A ver, dos casas diferentes tampoco es una idea terrible. 14%. Peores cosas hemos hecho jugando a gachas. Pero vamos a ver, tío. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha vuelto James Williams! ¡Ha vuelto! ¡Puto Mario, macho! ¡Madre mía! Había se va alguien. Cuando entramos, se va alguien. Estamos llenos. ¡Ah, no! Justo se van estas cuatro personas. ¿Cuántas habitaciones estáis buscando? ¿Dos? Yo creo que dos es dos, el número. ¿No? La vez que nos quedamos en el sitio este de cerca de Londres, creo que pedimos dos y nos hicimos pasar por parejas heteros. Sí, es verdad, en el Bed and Breakfast. Es verdad. El Bed and Breakfast es. La señora que estaba encantadísima con el amor. Ok, pues buscáis una casa de huéspedes. Os abre la puerta una señora bastante mayor. Que se alegra mucho de veros por aquí. ¡Oh, sois yankees! ¡Bienvenidos! Sydney es un lugar muy bonito, ya lo veréis. Pero, claro, vosotros por allí estáis con la ley seca y todo eso, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo se llama usted, señora? Me llamo Winnipeg. ¿Winnipeg? Winnipeg McCordagu. ¿No tiene usted un nieto de mamacio o algo por ahí? No, es un tataranieto. Tengo que recordarles que no se puede beber en el local, no tenemos esa costumbre. Que bueno, la gente suele salir a tomar a los bares, pero si bueno, acaban de llegar a Sydney, tengo que recordarles que la administración prohíbe beber más allá de las 6 de la tarde. A esa hora está prohibido. Así que bueno, ya saben, tengan mucho cuidado, porque los trabajadores salen a las 5 de la tarde y para amortizar el tiempo cometen graves pecados de falta de templanza y desenfreno. Tengan cuidado. Eso es terrible. Pero por lo demás es una ciudad muy bonita. Tenemos ahí los jardines botánicos. Es preciosa, la verdad. Una ciudad muy, muy encantadora. ¿No dirías nada? Y bueno, ¿qué les ofrece? ¿Cuál es el motivo por el que están en Sydney? Para ver un poco de turismo realmente, ¿no? Un poco de ver la ciudad, conocer los alrededores. Es una ciudad muy bonita, venimos para eso, ¿verdad? ¿Verdad? Es una ciudad muy agradable, bueno, salvo por la... A veces, ya le digo, hay ciertos problemillas, a veces los aborígenes dan un poco de guerra. Pero ya saben cómo son esas gentes. De todos modos, yo participo en una misión de la Iglesia Presbiteriana en el esfuerzo por civilizar a esas criaturas. Si tienen algún donativo, sería bastante de agradecer. Y os enseño una cajita con una esas hucha. Gentes que usted llama aborígenes les salvaron en la Primera Gran Guerra. Si no llega a ser yo no he estado eso. En la Gran Guerra. Pero estamos hablando sí, de... Ellos sí. Y salvaron a vuestro país. Frank, sí. El pobre muchacho tiene algunos problemas. Voy a dejarle $5 en la esta en plan de... Tome usted. Y aborigen es una palabra muy fea. Pero es literalmente cómo se llaman.
No es un slur. No, no era un slur ni por aquel entonces. Maoríes. No sé cómo se llamaran los de aquí. No, son aborígenes. O sea, quiere decir que cada. No, eso lo está diciendo Frank. Persona es de un sitio, pero. Es una palabra como otra cualquiera. Además, la iglesia presbiteriana hace una gran labor aquí para ayudar a acercar a distintas culturas. Tantos niños salvados, tantos niños devueltos al manto del Señor. En fin, que ustedes lo pasen bien y recuerden que hay que dejar de beber en los bares a partir de las 6. Pero fumar se puede, ¿no? Sí, fumar se puede. Perfecto. Claro, sí. Sí, despega los bronquios. Yo misma le doy a... Diga usted que sí, señora. Tremendo clip, perdón. Señora McConaughey, es usted una grande. No soy McConaughey, era McCordagan. McCordagan, creo. McCordagan. Yo solo me he quedado con Winnie. Perdone, Winnie Pegg, ¿lo puede llamar por su primer nombre? Me puede llamar usted Winnie, la señora Winnie. Yo. Sí, vamos a ser familia aquí prácticamente. Señora Winnie, estaba. Soy aquí donde me ve, me gusta mucho. Es usted muy guapa. Gracias. Muchas gracias. Lo intentamos. Me encantaría llegar a su edad con la belleza que usted y la entereza con la que usted. ¡Ah, tonterías! Yo soy una vieja pocha. Tú dedícate a buscar un buen marido y que ojalá que se te muera pronto, que es lo que me pasó a mí. Es lo que todo el mundo deseamos. Es todo broma, no se preocupen. ¿Qué es lo que te podía decir? Quería preguntar. Me gusta cuando voy de viaje a lugares como estos hacer un poco de voluntariado y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. ¿Sabe dónde puede conseguir más información sobre estas personas? ¿Necesitan ayuda? ¿Lleva algún tipo de... ¿tiene algo? Voy a mirar el este de donativos. ¿Es algún tipo de alguna sociedad? Esto es... es un poco... Es un poco de todo. Esto en concreto es para la parroquia del barrio, la iglesia de San Wilfred, que, bueno... ¿Por qué te ríes, tía? necesita que haya unas reparaciones en el refectorio, que la cosa no está muy bien, pero bueno, aparte de eso también llevan a cabo labores sociales y ayudan pues, a un montón de gente pobre que hay en la ciudad. Al final Sydney es una ciudad muy bonita, pero hay pobreza como en todas partes y hay unos huerfanitos que bueno han perdido a su familia. Y seguro que los pobres son todos los aborígenes, seguro. Si quisiera saber más información sobre los aborígenes y su situación y ese tipo de cosas, ¿podría preguntar allí? ¿O sabe alguna sociedad, o sea, alguna institución que trabaje de manera directa con ellos? Tengo que buscarlo. Piénselo, no se preocupe. Mire la Winnie. Hacía tiempo que Rocío no hacía un personaje tan memorable como la Winnie. Desde traerme más fotos de Spider-Man, no he vuelto a ver. Además, ha sido muy out of the blue. No me esperaba que la posadera fuera tan increíble. Me la he sacado del culo total. Es que a Rocío le das una señora mayor para interpretar y saca oro. Te lo da todo. Es increíble. Que se te muera el marido pronto. Hay... No hay exactamente nada de esto. Generalmente en la ciudad no preferimos que no vivan por aquí. Tienen sus propios pueblos y poblados y bueno, la iglesia presbiteriana hace lo que puede para ayudarles a civilizarse y todo eso. Pero por lo demás,
Yo creo que hay expertos que estudian sus costumbres y todo eso. Claro, además, ¿hay universidad aquí en Sydney? ¿De estudios? Sí. Sí, claro, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Hay una universidad, hay un museo muy bonito y hay, tiene muchas cosas allí. Y hay unos jardines botánicos y está también Hyde Park, que es más bonito todavía que el de Londres. Habría que verlo. Pero sí, sí, necesitan cualquier cosa. Aquí hay varios museos y hay una galería de arte y hay muchas cosas. Ahora que lo dice, creo que sí que hay un museo australiano y hay gente que estudia los aborígenes y esas cosas, sus costumbres y sus máscaras y sus ídolos. Muchísimas gracias. Sí, pueden hacer cualquier cosa que necesite. Ya sabe que no tienen más que preguntar a la señora Winnie. Y si tienen algún donativo, cambiado su dinero. Porque claro, bueno, igual... Depende de dónde vengan. ¿Habían venido de China, dicen? Sí, sí, sí. Es parte de nuestra ruta turística. ¿Lugar exótico? Idea de que... De si el dinero de esa gente vale algo por aquí. Pero bueno. Estoy seguro de que el banco de australiano nos cambiará divisas sin demasiado problema. Sí, sí, sí. Eso es seguro, seguro que sí. Bueno, que Dios los tenga en su gloria y pásenlo bien visitando la ciudad. Amén. Yo estaré aquí como siempre. Al fin y al cabo, no soy más que una pobre vieja. Pues, mire, usted le voy a ofrecer un cigarrillo chino, en plan, mire, pruebe usted, mira, ya que está. Oh, muchas gracias. No, no, enciende con cerilla la señora. Claro. Gracias. Nada, nada. Sí, te iba a decir, ¿qué? Se enciende en el callo, en el callo de las manos. Digo, apunta a esta señora, porque de Australia, si me muero con James, me llevo a esta señora como... Por favor, por favor. No voléis más con ella, no merece. Lo voy diciendo. Ay. Siento por hacer los personajes más racistas posibles, pero era para haceros un poco una muestra de qué, cómo sí, era sí. La sample ha sido buena. Sí, la iglesia presbiteriana en estos tiempos es que si no lo ambientas con una señora mayor... Dirías que has plasmado correctamente la sociedad entera australiana en un único individuo, lo has conseguido plasmar perfectamente. No, son ingleses dos. Son ingleses peor. Sí. Frank está indignadísimo. Está muy cabreado. Frank, cuando nos vayamos, tantas vidas dadas por, con deja, honor por, deja de estar, por tu país. Sé que los jóvenes estáis muy despertados hoy en día, pero no. Esto no es la cosa. No, llamándote aborigen y pasando de tu culo y luego que si drogadictos y todo. Los pobres. Siempre los mismos, ¿no? Siempre los mismos estratos sociales. Joder, Frank. Yo tratando con esa gente, cuerpo con cuerpo, en Gallipoli. Estás sonando cada vez más socialista, héroes. Cada vez estás sonando más socialista. Frank, esto es como lo que hablábamos de los hombres que tienen actitudes hacia las mujeres hace unos días. Entiendo tu indignación, pero vas a tener que tomarte las cosas menos a pecho. Esta señora no creo que sea muy diferente de nada de lo que nos vamos a encontrar aquí y vamos a tener que no pelearnos con gente. ¿Cuántos miles de muertos para que esta gente tenga derecho a decir esas chorradas? Frank, ¿cuánta gente dio la vida por ellos? Tienes toda la razón, Frank. Para que tengan la libertad de decir esto. Suficientes peleas nos vamos a meter ya. La rabia por dentro. En las habitaciones puedes gritar todo lo que quieras, pero vamos a tener que actuar como que esto no nos importa. Y más, pero... si tengo que esperar que el de arriba me dé la gloria o la mierda que ha dicho, mira, vamos a la habitación. No estoy para estas tonterías. Ay, asiento. No tengo muchas teorías, pero estoy convencido de que estresarte tanto no ayuda al crecimiento de tus ronchas, ¿vale? O sea que... Sosiégate en todo este asunto, cálmate, intenta tomar una tila. Más un té, algo que te relaje un poco. Un chupitazo de alcohol antes de las 5, no. Antes de las 6.
El alcohol solo merma tus capacidades. Por cierto. ¿Ese es el objetivo ahora mismo? Te queda muy bien el cigarro, James. Te da elegancia. A mí, ¿quién me ha dicho por ahí que parezco un memorándum? Creo que es como llaman los jóvenes a sus imágenes graciosas hoy en día. Pero ves. Los jóvenes, no te puedes esperar nada de ellos. Y a estas alturas ya. Me imagino a Shirley y Ada mirándose cuando le ha hecho un cumplido en plan. El frames está de nuevo en el menú, muchachos. Se hacen la mirada de. Muy bien, pues ¿dónde vais a ir? Buenísima pregunta. Tenemos el día por delante. Mi take es ir a la universidad para preguntar por alguien que conozca a Coles. Bueno, sería más fácil mandarle un telegrama a Coles y esperar hasta obtener la información de dónde está Dodge. Pero a falta de eso, poder ir a la universidad y buscar allí información de Coles para encontrar la dirección de Dodge e ir a ese sitio. Podemos hacer ambas. Uh-huh. Podemos mandarla el telegrama, sí. Y mientras esperamos. Vale. Pues vais a. Voy a buscar el mausoleo de los caídos de la Primera Guerra Mundial y voy a ir a presentar mis respetos después de hablar con esta señora. No sé cuándo. Pero en algún momento. Pero lo voy a hacer. Ok. Te sientes sucio después de esta conversación. Muy mal. Vale, una cosa. Creamos algún sistema para, en plan, a esta hora tenemos que estar aquí. O sea, vale, sí. Hacemos nuestras pesquisas, como tenemos mucha habilidad para perdernos y para no volver al momento, o sea, y que pasen cosas horribles por el camino. Ahora no tenemos que separarnos de todas formas en principio, pero está bien tener el plan de contingencia. Claro, en plan, para tenerlo, si nos tenemos que salir corriendo porque alguien viene con un cuchillo, no sería la primera vez. No sería la primera vez, ¿eh? Ni la segunda. Toque de queda. A esta hora volvemos aquí. Al hostal. Sí, nos podemos poner. Si hay algo grande céntrico, rollo el Hyde Park, que la verdad es que no sé dónde está, quedar a una hora en una puerta, también para no tener que volver todo el camino al hostal, por si acaso. Igual para no tener el hostal tampoco, por si acaso nos siguen. Vale, es buen plan también. Entonces, igual, algo de hecho, céntrico. Tengo un mapa de Sydney que no os he subido. Mientras habláis lo voy a subir y así lo podéis ver, pero está todo bastante céntrico, la verdad. Igual una cosa que podemos hacer es la ciudad, como en cualquier otro lado, habrá un montón de chiquillos que tengan que por un par de peniques o el equivalente a la moneda que tengan aquí acepten llevar un mensaje a otro lado corriendo, por lo cual podemos utilizar un sistema de chiquillos con los que mandar notas a la habitación de huéspedes para notificar al resto. Me parece un poco más. Digo, aparte de tener un lugar donde quedar, si queremos notificar al resto de algo en concreto, vale. Decir, oye, tú, chaval, ve allí y lleva este mensaje. Y le llevamos un mensaje a la casa de huéspedes. Así, si no sabemos nada de otra persona porque no ha llegado a la cita, lo primero es comprobar la casa de huéspedes. Vale. Para saber si hay un mensaje o no de me he ido a entrar en la casa de un peligroso pintor. Uh-huh. Y con eso al menos tenemos esa información. Vale, bien, sí. Y los niños siempre son prescindibles, hay muchos. ¿Pasa algo alguno? Los llamamos malonitos. Malonets. Los malonets son un gran invento, se sustituyen rápido. ¿Los pides a China? Quedamos, entonces... Ostras, por ejemplo, ¿Este mapa es este mapa de qué momento histórico de Sydney es? De los años 20. Ah, sí. Ostras, pensaba que sería un poquito más moderno. Quiero decir, podemos quedar literalmente en un bar que no sea, o sea, un bar así aleatorio, primero que encontremos así, no sé qué, decir, vale, este bar, si nos perdemos, o sea, a esta hora estamos aquí y después ya volvemos. ¿Os parece bien? Perfecto. Estoy intentando leer lo pequeñito del. No leáis lo pequeñito. Ah, vale, no. No leáis. No hace falta que leáis. No leemos nada. Yo he visto un sitio en el mapa de Australia grande, he hecho zoom y así como, uy, esto no tendría que estar leyéndolo. ¿What? En el centro a la izquierda del mapa de Australia hay una cosa.
Yo no estoy mirando. Ah, sí, no, eso no lo miréis. No lo miréis. No. Esto no tendría que leerlo. Esto que. No, es, esto se supone que es para dar a los ya, jugadores. Ya, pero no sé, le veo lagunas a esa indicación en concreto en el mapa. Ahora tengo curiosidad. ¿Por qué lo dices? No lo miréis. Yo, no lo miréis. La verdad es que tendrías que tener curiosidad. He acercado un poco los ojos, he visto una palabra y he decidido no seguir leyendo y no me llega a spoilear. Vale. Pues decís un bar de los muchos que hay. A ver, a los australianos les gusta mucho beber y hay muchos bares por las cercanías. También hay una calle bastante céntrica que hay un montón de tiendas, hay tranvías y la moda en general es muy similar a la moda que hay en Inglaterra y tal. Dentro de lo que cabe es una ciudad bastante europea. Que sepáis que también sé dónde están los bares gays y cuáles son. Y las zonas de cruising también lo importante, sé. Importante. Por si acaso, oye, nunca se sabe. Vais a enviar un... Bueno, primero quiere ir Frank a presentar sus respetos al Panteón de los Veteranos. Está mirando así y no hay así nada relevante, pero habrá algún cementerio seguro. Porque lo importante está en Melbourne. Vale, Melbourne. Bueno, pero Melbourne está aquí al lado. Vale, vais a mandarle un telegrama a Coles. ¿Qué le vais a decir? ¿Estamos en Australia? Estamos en Sydney. Stop. Eso, en Sydney. Querríamos acceder al manuscrito diario de McQueen. Stop. ¿Cuál es la dirección de Dodge? Muchas gracias. Vale. ¿Y vais a ir también a la Universidad de Sydney? Sí. Muy bien, pues la Universidad de Sydney está en una de las calles principales, cerca de los bares, cerca de las tiendas. Cuando llegáis hace un poquito de frío y veis pues en los alrededores tanto gente que está echando un pitillo antes de entrar en las clases o que están discutiendo temas académicos, como parte del profesorado y de los estudiantes que están entrando y saliendo, principalmente son hombres. Vale, pues ¿vais todos juntos? En principio sí, ¿no? Sí. Vale, pues vais hasta la recepción, donde encontréis que hay un hombre bastante bajito y escuálido, con gafas, que os observa y dice... buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Aquí estamos. Buenos días, estábamos buscando el departamento. El profesor Coles trabaja aquí. Ah, el profesor Coles, sí, trabaja aquí. Un segundo, por favor, que se pone a mirar entre los papeles. Me consta aquí que está ahora mismo de viaje, se encuentra en la Universidad de Arkham, en Massachusetts, en Estados Unidos. Sí, eso es lo que nos temíamos. ¿Podríamos hablar con alguien de su departamento? De su departamento, concretamente el de Antropología y Arqueología. Bueno, podrían hablar con el profesor Dodge. Perfecto. Está. Creo que no se encuentra aquí, pero podría darles su número de teléfono y podrían contactar con él. Sería de grandísima ayuda, la verdad. Muy bien. Un segundo, por favor. Y se va a mirar unos papeles. Lo que hace hablar el mismo idioma. ¿Verdad? Y os da un papel con un número garabateado. Sí, está ahí. No debería haber ningún problema para que encuentren al señor Dodge. Un hombre bastante amable. ¿Alguna consulta más? Por el momento no. Muchas gracias. Quiero usted muy amable. Hasta luego. Menos mal que aún no se ha inventado la ley de protección de datos. Eso es lo que estaba pensando. No, lo de conseguir contactos de gente sin ningún tipo de dificultad ni de que sea relevante para la persona que eres y tal, está siendo maravilloso. Uh-huh.
Ahora también se consigue, pero tienes que buscar su Facebook y esas cosas. Efectivamente. Te quedas voluntariamente. No me ha habido ningún tipo de atentado terrorista en Estados Unidos que provoque un cambio en el paradigma completo de la seguridad de los datos. Vale, pues esto vamos, ha sido rápido. Pues, ah, ya sabes, tu encanto está funcionando mejor que nunca aquí, ahora que puedes hablar el idioma de la gente de aquí. La verdad es que está siendo un respiro lo de no entender lo que se habla a mi alrededor. Yo estoy teniendo problemas con eso, porque ahora los entiendo, pero a la vez el acento australiano... Bueno. He oído sí. Mate ya tantas veces que a estas alturas esto es... Mighty. Terrible. ¿Ves? Sí, hasta el puto niño ese que acaba de pasar por ahí lo va diciendo. Es... Es, los niños después... abundan. Hay bastantes niños por todas partes. Después de la este tiempo no entendiendo absolutamente nada de lo que pasa a mi alrededor, yo casi lo agradezco. Bueno, nada, hay una cabina de teléfono. ¿Qué dices que llame yo? Tienes una voz muy bonita, ¿verdad, Shirley? Uh-huh. Diciéndole a mi novia que me diga las cosas de verdad. Que... A ver, tienes razón. Y ahora vale. Voy a sacar el termo mientras tanto. El termo. Vale, queremos hablar con Touch porque conocemos al profesor Cole. Si podríamos hablar, o sea, si podríamos quedar con él para. Estamos estudiando el diario del profesor McQuid. ¿Puede ser? Estamos investigando los descubrimientos del profesor McQuid y necesitamos. Fuentes primarias. Vale, lo tengo. Tal vez si hablara un académico, probablemente me escucharía más. Quiero decir, hay pocas... No sé si habéis mirado a vuestro alrededor, pero esto es un campo de nabos. No se van a creer que yo soy una académica que está estudiando el... Si bien dices que vienes de la madre patria, sí. Ese es no. Probablemente no me vaya a hacer tanto caso si escucha una voz femenina. En estos casos... hay en lugares en los que me hacen más caso si escucha una voz femenina. Este no es uno de ellos. De acuerdo. Pensando cómo tratan a los aborígenes, tienes toda la razón también. Son bastante racistas y homófobos. Y... Estoy rodeado de gente extremadamente preocupada por cosas. Voy a coger el teléfono. ¿Cuál es el número, querida? Te lo voy diciendo... Vale, probablemente sean 4 dígitos o algo así. 323. Pues la operadora te pasa con el número y después de un clic hay un tono y después una voz jovial, aguda y con un acento que te cuesta bastante entender. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién es? Hola, buenas. Soy el doctor Williams. Quería consultarle por un caso relacionado con un conocido de ambos, el doctor Coles, el profesor Coles, perdón. Sí, claro. No sabía que tenía... Pero bueno, claro, estando en Estados Unidos tiene sentido que me llame... Un americano. Sí, claro. ¿En qué le puedo ayudar, señor profesor Williams? Sí, ¿habías dicho profesor o habías dicho...? He dicho doctor. Doctor. Dígame, sí. Doctor. Sí, no. Verá, estoy con... Estamos haciendo unos colegas y yo un estudio antropológico de aborígenes australianos como parte de un análisis a varios niveles. La cuestión uh-huh. es que la... parte de esto sería muy interesante poder ojear. Nos comentó el profesor Coles en Estados Unidos que tenía usted un diario muy interesante de un tal McQuir que podría ser de gran utilidad en todo este asunto. Entonces estaríamos interesados en poder observar, poder verlo, hacer unas ¿claro? anotaciones. Sí, claro. Bueno, ¿acaba de llegar o...? Sí, ya hemos llegado a Sydney esta mañana. ¿Han estado ya en el Museo Australiano? Aún no. Hemos pasado por la universidad lo primero para... Primero ocupar... Primero las obligaciones y luego el disfrute.
No, bueno, lo digo porque el Museo Australiano alberga una de las colecciones más importantes de todo el Océano Pacífico, los aborígenes australianos y otro tipo de aborígenes polinesios, etc. Sí, claro, es un... Y si quisiera, podríamos encontrarnos allí y yo puedo llevarle el diario y de paso pues podría enseñarle un poco las colecciones que hay, si está usted interesado. Sería estupendo. ¿Cuándo le vendría bien? Pues después de comer. ¿2 de la tarde? Perfecto, 2 de la tarde. En el Museo Australiano. Muy bien. Un placer. Hasta luego. Voy a colgar. Se ha resistido bastante. La verdad es que el proceso de obtener... Al principio no quería dar su brazo a torcer, pero he sacado un poco el talento natural que tengo. Y entonces carisma después de unos... se veía a través de... Unos minutos ha cedido. Creo que el utilizar la palabra doctor como introducción ha sido suficiente. Al final uno sabe por qué hilos tirar, ¿no? Donde gentes con la rama profesional. Voy a estar dando por culo un montón mientras vamos hablando y vamos yendo hacia algún lugar para comer algo tranquilamente. Vale. No sé, mientras vamos andando, en algún momento le comento a Frank, ¿se le ve de mejor humor? ¿No? Parece. No sé si se está creyendo lo que está diciendo, pero es un avance. No sé, tengo la sensación de que desde que ha llegado está como más... Igual la conversación que tuvisteis el otro día le ha servido. Puede, esperemos. Sigamos. Muy bien, pues... ¿sí? Las veces que estemos yendo de un lado al otro por las calles de Sydney, quiero... estar bastante atenta a los chavalines que pasean por ahí. Voy a intentar hacer el primer contacto con los chavales que van dando vueltas por ahí. Mi intención es... No sé si este es un lugar en el que los chavales roben de los bolsillos de la gente, pero... Probablemente, si lo han hecho, no te hayas enterado. Ya, pues por eso. Pero voy a estar... muy atenta y de hecho voy a dejar en plan un bolso muy a la vista, estar muy atenta al bolso en plan un poco bait para que si alguien se acerca pueda estar muy atenta y pillarle en el momento o así para poder estar... Hola, soy una turista. Parecen bastante seguras, hay mucha gente en todo momento, no hay señales evidentes de miseria ni nada de esto, entonces cuando pasemos cierto punto, por los pues lugares, vale. Vale. Okay. Muy bien, pues coméis en alguna fonda por aquí y podéis probar delicatessens australianas que no he leído, así que no tengo ni idea de qué coman en Australia. Caimán, probablemente. Y emú. Tarántulas. Y, sí, eso es. Algo así. Y vale, pues a las 2 vais al Museo Australiano y en la puerta. Todo esto está todo en el mismo sitio, básicamente. Está junto, el Museo Australiano está cerca de Hyde Park y hay diferentes carteles y anuncios de las colecciones que albergan dentro. Y veis que hay un hombre de unos 40 años, pelo oscuro y cara bastante amable, que está ahí esperando su ropa. Podéis intuir un poco que es de perfil académico y al ver que os acercáis y que estáis hablando con acento americano, se vuelve hacia vosotros y dice el doctor James Williams. Un placer conocerle y te extiende la mano, sonríe. Son mis colegas asociados en esta labor. Aquí están por un lado la señorita Von Kessel. Por el otro está mi enseño la foto de David Dodd. Es la señorita Crane. Salió en MS y yo, uy, este señor. Y este es Frank. Mira. No sé qué pasa aquí. A ver, ahora. Madre que lo parió. Oh, Dios mío, tiene muchísima cara de australiano. Sí. No sé cómo, pero es tiene muchísima cara de australiano. No sé cómo es la cara australiana, la verdad. Pues sí, tampoco, no, pero es esta. Ok. O sea, le esperaría conocer a un australiano en una serie de televisión. Es así, es.
Bueno, pues tengo aquí, y enseña la cartera, tengo aquí el diario, no sé si prefiere echarle un vistazo ahora o después de dar una vuelta por el museo. Podemos dar una vuelta y hablar un poco, no sé si lo ha leído usted en algún momento o algo. Y... No, la verdad, esto es una investigación que tiene Coles. Y yo, bueno, sin bien nos llevamos muy bien y valoro todo lo que hace. Todo esto me queda un poco grande. Todo el tema de las sectas y todo eso, sí. No lo veo yo por ahí, pero bueno. Vale, pues pasáis al interior del museo y ya veis desde el inicio, desde el vestíbulo, que hay un montón de piezas que recuerdan al arte aborigen. Y empezáis a caminar a través de las salas, os va enseñando un poco y hace un poquito de charla de qué tal el viaje, ha sido muy largo, cómo es que vienen por aquí, dónde han conocido a Coles, etcétera, etcétera. Y mientras tanto vais observando diferentes elementos que hay expuestos en el museo. Hay petroglifos que representan una gran entidad con alas similares a las de un murciélago y con un ojo de tres lóbulos, un ojo rojo. Están esculpidas en piedra y destacadas con pigmentos rojos, marrones, negros y blancos. Hacedme una tirada de mitos, por fin. Tira de mitos. Tú estás bien. Ostras, tengo 14 ya de mitos. Total, para sacar un 63. Bueno, vamos, ¿dónde estoy? Estoy intentando encontrar mitos y cada vez que lo estoy buscando, caen dados encima de la ficha y no veo dónde está. Vale, tengo 16. ¿Qué será esto? Dale caña, venga, una de las tuyas. A ver, esto no es un gacha, pero puede llegar. Esto tiene mala energía. No, tiene mala energía. No. Luego también hay unas colecciones polinesias donde encontráis tres bloques de piedra de basalto con unos grabados extraños. Según lo que hay inscrito, estos bloques de basalto proceden de una ciudad hundida donde se supone que duerme un dios. Es uh-huh. algo que se repite mucho entre la mitología polinesia. Y creo que todos habéis visto una estatua de un pulpo sentado entre una de las cosas que había en Inglaterra, o estoy mezclando con otra cosa. Creo que estás refiriendo. Vimos una estatua de un pulpo sentado, juré que en China puede ser. Sí, China en una estatua. Cuando entramos en la casa de este tipo de Hofang, había una estatua de una criatura con tentáculos en la cara. Donde estaba la chiquilla en la urna. Sí, lo no, recuerdo porque. Era una mujer muy gorda que es la mujer abotargada. Pero había otra al lado que. Había otra cosa que era un pulpo, no me acuerdo si sí. Donde Gavigan o en la mansión de Hofang, pero en uno o dos sitios había algo que no era la mujer abotargada. De todos modos, creo que en el Necronomicon hablan de esta movida, pero bueno, el caso es que sí que lo conectáis con asuntos de mitos y de que realmente esta ciudad existe y que realmente hay una criatura similar a un dios. Que tenía unas cajas. No, pero allí había la abotargada sí. También. O... Hay más. Es una mujer abotargada, lo de las cajas. Sí, no. Pero mujer abotargada. Es que puede que lo esté mezclando y que otro grupo con el que estoy jugando esta partida haya visto eso y vosotros no. No, pero a mí me suena mucho. Creo que James sí que tiene información y ha visto esto. Vale. Así que eso, conectáis la. De hecho, hay una estatuilla en la que se ve una especie de criatura humanoide gruesa con. Tentáculos donde debería estar su boca y unas pequeñas alas a la espalda. Literalmente la única cosa que me ha sonado de cosas de Cthulhu hasta ahora. Uh-huh.
Mira, tengo puesto de Hofan estatuas de jade con horrores de cultos. No sé si horrores de cultos quiere decir los pulpos esos, la verdad. Pero bueno. Es que había, había horrores de la culitos. Mujer abotargada. De culitos. Sí. Vale, pues es un poco lo que estáis hablando y estáis comentando y veis un poco por encima. Él no parece especialmente afectado ni... Eso mientras estábamos visitando la... Sí, es lo que es la, los conjuntos que hay en las colecciones. Si le pregunto, si le pregunto en plan quién ha traído estos, ¿sabes de quién ha traído estos descubrimientos a este museo? Aquí hay, bueno, estas colecciones se han ido recogiendo a lo largo de años de excavaciones y hallazgos, algunas de ellas. No solamente de lo que es el continente australiano, sino también de otras diferentes islas. Al lado de cada pieza se, está ahí escrito dónde se encontró. Y bueno, conozco algunos, algunos son mis colegas, otros son gente a la que admiro que, o que ya ha fallecido. No se puede decir que haya un gran descubridor. Por mi parte somos estudiosos de los asuntos y bueno, todo esto es... poderosamente interesante. Las civilizaciones que existían y existen aún en las tierras interiores. Lo cierto es que todo el asunto de la mitología aborigen y sus creencias y su forma de vida es algo que me interesa enormemente. Se cree, de hecho, que fueron... pioneros en la expansión del Homo sapiens. Es todo muy interesante, la verdad. Definitivamente. Y también incluso un poco peligroso estudiar estas sociedades. He oído que en ocasiones... Creo que hablamos con el profesor Coles, de hecho, que en ocasiones atacan a algunas de las expediciones... ¿Ha tenido algún problema al respecto? He oído de todo sobre ellos. La verdad es que no querría asumir. Tiene que entender que Australia es un país colonial. Y por tanto, hay unas fuerzas que están empecinadas en trasladar a las poblaciones anteriores para, bueno, en muchos casos, explotar sus recursos naturales. Uh-huh. Por tanto, comprensible... que las sociedades y las familias y los grupos que ya existen traten de defenderse en lo posible. No obstante, es bastante raro que los aborígenes ataquen a las expediciones, dado que no suelen tener consigo armas de fuego y comprenden la superioridad total tecnológica. Y sería muy extraño que eso ocurriera. Sí sé que Coles, una de sus materias de estudio es acerca de sectas que podrían tener un origen aborigen. Sí, eso es cierto. Pero hasta donde yo sé, es más posible que los propios aborígenes sean de ser esto cierto, de haber existido, de haber regresado una secta de antaño. Es más probable que los aborígenes sean víctimas que verdugos. Tiene sentido. Al fin y al cabo, los oficiales, el gobierno, consideran a los aborígenes una molestia en el menor de los casos, en el mejor de los casos, y un recurso a explotar en el peor. Voy a mirar de forma descarada a mis compañeros. No quiero hablar mal de mi país, no quiero que se lleven una mala impresión, pero no es inaudito los casos de servidumbre, por no decir una palabra peor. Hay en las granjas hay ciertas costumbres bastante pérfidas. No sé si me entienden. Hace solo 20 años que se han independizado de Reino Unido. Es difícil quitarse de encima cierto tipo de costumbres. Bueno,
Es el americano. El precio a pagar por el mundo civilizado, eso es lo que nos han vendido, ¿no? En mi país jamás harían ese tipo de cosas. No. Alemania tiene un gran legado. Me voy a girar muy lentamente hacia Ada, en plan... ¿Qué les parece si nos tomamos algo en el bar del museo y les dejo que lean el diario y pueden tomar las notas que quieran? De acuerdo. Muy amable. Gracias. Os sentáis en una de las mesas, veis que hay algunos... Una preguntita, antes de que se me olvide, Rocío, por si acaso, ¿dónde, si han dicho que hay tarjetitas en todo de dónde se han encontrado las cosas, ¿dónde se encontraron los trozos de basalto de las trozos de basalto se han encontrado en diferentes puntos australianos. Por todo el lado, o sea, en general, no hay una zona muy concreta ni nada. No, no hay una zona concreta, de aquí viene esta movida. Vale. Si no hay nada que nos llame mucho la atención, en plan, ¿hemos oído hablar de este sitio? No. Vale. Os sentáis en una de las mesas, pedís algo de beber y mientras tanto, pues Dodge os da el diario, que es un diario. El diario es un diario de bolsillo de 10 por 15 aproximadamente, que tiene un sello del año 21. Y cada página tiene espacio para dos días con líneas y tiene bastantes notas a lápiz, manchas de carboncillo y hay alguna que otra mancha o erosión que podría corresponderse a la arena, por ejemplo. Os voy a enseñar el diario. Bueno, os voy a dar permiso para que lo miréis. Y recordad que tenéis la traducción abajo. Durante un segundo, esto me ha vuelto al principio y por un momento me he quedado muy rayado cuando he leído búsqueda de Perú. Que como, ¿qué? A mí igual, me manda siempre al principio. ¿Quién quiere leer? ¿Empezar? Pues un segundo, a ver si lo puedo ver todo, porque esto me... Sí, se ve todo, vale, perfecto. Pues si queréis empiezo yo. Vale. Vale, voy. 7 de marzo. Yok Kuburaku dice que nos siguen aborígenes. Si tiene razón, sería muy inusual. Le sobran razones para temer a las armas de fuego, y a nuestro explorador ganas de usarlas. En mi experiencia, se dan media vuelta tan pronto ven hombres blancos. 21 de marzo. Nos encontramos a una distancia equitativa entre Johanna Spring y Separation Well, al este de esa línea horrenda de lagos secos. El calor es espantoso. Nos queda poca esperanza. Aquí no hay gran cosa, y menos arrecifes de cuarzo. Hoy hemos visto unos pájaros enormes sobrevolándonos. ¿Cómo han llegado? ¿A dónde van? 22 de marzo. Hoy al mediodía hemos descubierto a Jock parcialmente enterrado en un barranco. Le revisamos el cuerpo y encontramos cientos de pequeños pinchazos, como si le hubiese golpeado una ráfaga de arena. Lo hemos enterrado, claro. Echaré de menos su consejo. 23 de marzo. Esto es una coordenada que no me acuerdo de cómo leer. 22 grados. Segundo sur por 125 grados, 0 minutos, 39 segundos. Es verdad, eran minutos y segundos, cierto. 22 grados, 3 minutos, 14 segundos sur por 125 grados, 0 minutos, 39 segundos este, eso es. Gran desierto arenoso. Hemos descubierto lo que parecen restos de una ciudad antigua sobre la arena. Creo que hemos hecho un buen puñado de fotografías del descubrimiento, aunque el calor me ha arruinado todas las placas salvo 6. Por las marcas de la piedra, los sillares y pilares parecen tener más de 10.000 años de antigüedad. ¡Increíble! 24 de marzo. Mataron a 4 camellos en el ataque de anoche. Vi al menos 2 hombres, pero debe haber más al acecho. Creo que le di a uno. Ya está, se acabó el viaje. Tenemos que volver a Kunkutjeri e informar del incidente. Anoche había algo más que solo hombres ahí fuera. En el ataque vislumbré formas mucho más grandes. El cuerpo de Sam, el camello, es prueba suficiente. Picoteado y arañado. No hay otra forma de describir sus restos. Igual que el pobre Jock. Dado que el ataque duró solo un par de minutos, me cuesta creer que algo humano haya hecho tanto daño tan rápido. Pero si tengo razón, ¿qué era? 15 de mayo. Le he hablado de la ciudad a Robert Mackenzie. Queremos volver y hacer un estudio completo los dos juntos. Cuando vio las placas fotográficas se quedó pasmado. Ahora se muere de ganas de trabajar conmigo para llevar a cabo el descubrimiento. Y listo.
Robert McKenzie nos lo habían mencionado. Me suena el nombre de... Sí. Un montón. Os lo habían mencionado como un ingeniero de minería. Es verdad, es verdad. Es el tipo... Sí, lo tengo aquí apuntado. Es el que... Sí. Les dio las placas de Arthur McGuir. Vale. Uf, bueno. Le podemos preguntar a Dodge si conoce a McKenzie. ¿Estamos todavía con él? Sí, sí. Estamos leyendo el cuaderno. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Conoce usted al señor McKenzie? Sí. ¿Podría ponernos en contacto con él? Parece que tal vez el doctor Cole, el profesor Coles, pueda haber compartido más información al respecto de esta expedición con él. Me dejan y coge el diario, se pone unas gafas y lo ojea y dice: ¿una ciudad en el gran desierto arenoso? Parece materia de fantasía, pero sí, conozco a McKenzie, era amigo de McGuir. Creo que viven por Headland. Una pregunta, ¿sabe cuál fue el destino de McQueer después de todo esto? En plan, ¿volvió a hacer otra expedición? ¿Le ha pasado algo? ¿Estuvo bien? Parece como un nombre relevante en todo este asunto y de repente pues tengo curiosidad por qué ha hecho con su vida. Sí, claro, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Yo no sé por qué estaba pensando el otro. Yo ya había asumido que estaba muerto, así que digo, bueno, voy a buscar al otro. Yo también soy como, McGuir se murió de gripe, creo que era un par de años. Otra mirada de las mil yardas de James. es una terrible enfermedad, la gripe fue... Sí, bueno, hace unos 3 años hubo una epidemia de peste bubónica. La trajeron las ratas de barco y, bueno, hubo bastantes muertes en Sydney. Por suerte ya está erradicada, pero hay que extremar las precauciones y extremar la higiene. Es una lástima que haya algunas zonas que, por bueno, cuestiones de economía y de cierto desprecio por parte de las autoridades, eso no está tan mirado. Bueno, eso sin olvidar las bandas callejeras. Hay mucho... Quiero decir, ¿es peligroso? Quiero decir, la propia ciudad... Si no se mete usted en problemas que no debería. ¿Están al tanto de que hay una prohibición que, bueno, se mire así, dentro de un par de horas no se puede comprar alcohol? Nos han explicado, sí. Supongo que ustedes, al ser americanos, están familiarizados con lo que pasa cuando hay una prohibición sobre una sustancia tan consumida, que surgen las mafias y hay gente que se lleva beneficio. Aquí pasa algo parecido. A partir de las 6 empiezan a surgir como setas vendedores de grog callejero. Y, por supuesto, esa gente trabaja para otras personas. Y un hecho ciertamente curioso. Y es que, hasta donde sé, las principales bandas manejan lo más importante del mundo de Sydney están dirigidas por mujeres. Ajá. Pero bueno, si se meten ustedes en asuntos de vicio, prostitución, drogas, no deberían tener problema. Simplemente hay lugares a los que es mejor no ir de noche, pero por lo demás... Justo estaba a punto de preguntar si hay algún barrio, alguna zona que debiéramos evitar. Bueno, no basta, o sea, no hay pocos lugares que sería mejor evitar en un viaje como el suyo, que simplemente es una mezcla de turismo e investigación. Creo que es mejor que se queden en la zona del centro y traten de evitar las zonas exteriores. Bueno, no nos será difícil, creo. Lo dicho, si quieren continuar con sus investigaciones,
acerca de esta ciudad maravillosa, tendrían que dirigirse a Port Hedland. ¿Podrían tomar un barco o probar suerte con el ferrocarril? ¿Qué es más rápido? Depende. Diría que el barco. ¿Y allí dónde podríamos encontrar a Robert? No, perdón, el ferrocarril sería más rápido. El ferrocarril, vale. Robert Mackenzie, tengo su dirección, pero bueno, quizá me esté extralimitando, pero no me importaría acompañarles en su viaje para investigar, para hablar con Mackenzie, porque supongo que la finalidad de este viaje es investigar esta ciudad. Uh-huh. Es parte de probablemente de nuestro, según lo que hablemos con él, claro, pero sí. El problema, como usted ha leído en el, no lo ha leído, pero verá, hay pasajes en los que describe situaciones de peligro mortal para... Bueno, en el desierto pasan muchas cosas, pero podemos hablar con Mackenzie, ver qué es lo que nos dice, qué es lo que le dijo su amigo, y en base a eso, pues tomar decisiones. Pero lo dicho, estaría más que encantado de acompañarles si no les sobra un erudito más o menos atlético y sin demasiado más que ofrecer que su conocimiento acerca de Australia. Fuera de personaje. Cultista. No. Yo a mí este señor me ha caído bien. Yo a este mí me cae bien también. De hecho, estaba pensando en... Filosófica confirmando. Cultista. No lo queremos trincar. Ya lo siguiente es meterle el morro. O sea... iba a preguntar si podía más o menos ver su expresión, si parece... O sea, veo curiosidad. Puedes tirar curiosidad en su mirada. Yo creo que Shirley también estaría midiéndole antes de decir hop along. O sea, simplemente que a Eva jugadora le ha caído muy bien. Pero no solo estoy tirando 80s, ni puto caso. Voy a ver si... Ahora habéis conocido a dos australianos. Este señor y una señora turborracista... Me llevaba antes a la señora. Entonces, el cambio ha sido bastante... Claro, claro. El señor turborracista, la señora turborracista me parece más genuina. Voy a gastar suerte, vamos a empezar un poco... Voy a tirar yo también psicología, un momento. Estoy aquí en plan... Es verdad. No me fío ya ni de mi sombra. ¿Hay cosas de esas? 99, esto es por el 11 de antes. Yo voy a tirar también. A ver, lo importante es que hemos conseguido habitaciones juntos. No, yo creo que es... Rocío, gasto 5 de suerte, ¿vale? Para pasarla. Uh-huh. Bueno, y Frank saca un crítico, vale. Ya la he gastado. Si quieres, puedes no gastarla, ¿eh? Te dejo que la reembolses. Me la voy a reembolsar porque, total, la info la voy a sacar. Es que ha hecho Extreme Success. Es que. Dependiendo de lo que quiera decir. Tu tipo, Frank. Con este Extreme Success en psicología, este tipo es totalmente transparente. Es buena gente, quiere unirse a vosotros probablemente porque, o sea, has visto un poco un brillo de ambición cuando ha dicho lo de una gran ciudad. Este tipo estudia arqueología y estas cosas, si se encuentra en una ciudad y puede encontrar un yacimiento importante, puede sacar bastante de todo esto. También te has dado cuenta de otra cosa, y es que mira a James como algo más que un colega. Mira a James un poco como unos compañeros de trinchera que se llevan muy bien y se abrazan muy fuerte para paliar el frío. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Al fin alguien con buen gusto en este grupo. ¿No es del grupo? Todavía. James todavía está dolido por Madame Golondrina. Buah. No, James no. Mario. Ahí. Pues ya está. A ver. Ahí tienes. Es una herramienta que nos servirá para más adelante. Eso dijo él. Es eso. Yo cuando dice lo de unirse, sé que les voy a hacer como un gestito de... Pero claro, tampoco
Tampoco pretendo para nada imponer mi presencia. Ha sido un placer. Si realmente quieren llevar a cabo la expedición y me aceptan, iré encantado. Si no, les daré la dirección de Mackenzie. Tenemos su número, luego hablamos y para lo que sea se lo hacemos saber. ¿De dónde se están quedando? Si puede saberse. A una casa de huéspedes, no recuerdo ahora mismo el nombre. Estamos recién llegados, el cansancio del día, pero muy tranquilamente. Creo que han pasado... Sabemos dónde está, podemos venir. Han pasado ustedes un día muy completo, pero bueno, ha sido todo un placer haberles conocido y me alegra mucho que el profesor Coles les haya puesto en contacto conmigo. Espero que pronto podamos volver a vernos y os estrecha la mano a todos y pues eso, cuando os despedís, se va. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No estoy seguro, no me a estas otras no puedo fiarme de nadie, pero a la vez parece que... genuino. Parece buen tipo. Quiero decir, yo creo que puede ayudarnos. Razón en que no podemos fiarnos de absolutamente nadie, pero si tuviera que fiarme de una sola persona, sería la señora de la... No, este no. Tipo. Vale. Quiero decir de los desconocidos con los que nos estamos encontrando. James, por favor, presta atención. A pesar de que la mitad de las palabras que ha dicho no le he entendido, no sé si por el acento o por lo que estaba explicando, creo que su cara mostraba verdadero interés en querer venir a este viaje. Sí, era claramente un nerd de, o sea, clásico. Y en cuanto ha visto, en cuanto ha escuchado algo sobre la ciudad, se le ha iluminado los ojos. ¿No nos vendrá mal llevar a alguien con nosotros que tenga un poco de idea de por dónde nos estamos moviendo? Y no creo que solo le interese el viaje. ¿Crees que tiene alguna intención oculta, Frank? Dinero, probablemente, si sacar no solo conocimiento, sino alguna cosa que pueda obtener para una financiación. No, por supuesto. Los claro. Académicos son muy así. Financiación. No, por lo que he visto, Frank, aquí, ¿intentas no? ¿Intentas implicar algo? ¿Le has notado algo, quiero decir, sospechoso? No seré yo el que esté atento a ciertos... Estaba intentando verla desde el principio, donde miraba, qué hacía, mientras vosotras hablabais y sonsacabais. Mi labor muchas veces es intentar entender el alma de la gente. Muchas veces lo consigo. No sé si estás diciendo que es buena gente o que no. La impresión que yo tengo, que puede estar muy equivocada, es buena gente. De acuerdo. Bueno, pues en ese caso ya está. Me fío del criterio de Frank a la hora de discernir qué personas son más o menos de fiar. Y tenemos un único problema separado que igual es un ligero problemilla más. Voy a señalar la pierna de Frank. No sé si a donde estamos yendo es la solución o tendríamos que buscar un sitio de... Supongo que en esta ciudad no hay ningún sitio como la Casa Yuyu. Tenéis una dirección. Tenemos una actual dirección, sí que iba a decir eso ahora. Ah, es verdad, ¿de quién? ¿Quién te dio esa dirección? Lynn, la señorita Lynn. Ah, uh-huh. Muy amable, la verdad. Me dio con mucho gusto. Uh-huh. Hay gente que cuando ve caras bonitas se vuelve muy amable. La verdad es que sí, es bastante habitual. Tenemos varios ejemplos, sí. El caso es que tenemos una dirección, así que quizás sí que deberíamos priorizar este asunto. ¿Estaba en Sydney la dirección? ¿Eh? ¿Estaba en Sydney? Sí, está en Sydney. Está en uno de los barrios de las afueras. Excelente. ¿Dónde no tenemos que ir? Porque nos han dicho que son las zonas peligrosas, es el sitio. Ha dicho de noche. Podemos ir mañana por la mañana. Creo que mi pierna seguirá estando... No sé si mi piel, pero mi pierna seguro. A no ser que nos quedan algunas horas del día.
para ir. O sea, después de comer, llevamos vamos un, mañana, a lo mejor una hora o dos. Con tranquilidad. Como... Hemos tenido un día bastante intenso. Ahora mismo serán las 5 de la tarde. ¿Eh? Podemos, descansar, vale, entonces, no. Podemos descansar. Pero ¿y lo guay que es ir cuando está atardeciendo y salir que sea de noche? ¿Y lo guapo que estaría? ¿Y salir corriendo? ¿Y la experiencia narrativa que sería? A ver, tampoco que creo que al caer la noche... Tampoco creo que al caer la noche se llene todo de gente peleando. No lo entiendes, cambian los mobs de repente. Todos los NPCs despawnean y aparecen en monstruos por toda la parte de la ciudad por fuera. Es terrible. Muchas veces los barrios malos tienen más fama de lo que realmente son. Yo... Hay mucha gente que también asegura que no se puede ni siquiera pisar el barrio del Bronx. ¿Qué quieres estar diciendo? O sea, ¿qué queréis ir ahora? Pues, sinceramente... ¿Por qué no podemos ir mañana por la mañana? Eres el que más urgencia tiene, Frank. Si tú no quieres ir, respetaré tu decisión. Pero... No nos metamos en líos en el primer día. No tenemos ninguna necesidad. Voy a intentar... Vamos a asegurarnos primero de una cosa. Vamos a ir a la estación del ferrocarril y vamos a descubrir cuándo es el siguiente ferrocarril, porque imagino que no sale uno cada día o uno cada poco, sino que hay una cierta frecuencia, y descubrir cuándo sale el siguiente ferrocarril hacia... que cruza todo el continente, y en base a eso, si sale mañana por la mañana, pues tenemos que hacer esto hoy. ¿Sin que sirva de precedente? Buena idea, James. ¿Ves cómo se nota que estás descansado? El aire de esta ciudad es maravilloso. Vale. ¿Vamos a enterarnos? Vale. Pues si os parece bien, lo dejamos aquí por hoy y seguimos la semana que viene. Ok. A ver, me tengo que apuntar a hablar con James de algo. James. No esperaba yo ligar en esta campaña, pero al final... No ha sido con la señora sexy, pero... Llega. Ah, llega. Voy a deseando ver, es lo más cercano al es lo más cercano en, por nacionalidad, al actor del stat que me voy a encontrar, así que supongo que voy a aceptar esto en concreto. Sí. Qué guapo es el stat. Ay. Qué guapo es el stat. Deseando ver a Ada intentando hacer su clásico, y dice, no funciona el charm con este. No entiendo, no entiendo. ¿Qué está pasando? Aquí? Mira que por cierto, mi nota sobre lo de la dirección de Sydney es la dirección del deslagartizador está en Sydney. Es una buena dirección. Es que me suena que Rocío dijo, luego te doy una dirección en plan bla bla bla, y evidentemente para lo que es tampoco hizo mucha falta. Sí, es eso. Bueno, chicos, solo quiero decir que he puesto una nota al principio de esta sesión, que es Frank está más escamado. Y me he hecho gracia a mí misma. Ya está, podéis continuar. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vuelta! Venga, ¡chao! ¡Chao!